A toda la teleaudiencia llegamos con un cordial saludo al iniciar esta nueva emisión del semanario informativo Noti Girón, que se genera en Girón TV y es difundido por el sistema de televisión por cable de Visión al Sur para los cantones Girón y Santa Isabel. Además es retransmitido mediante la internet en el Facebook Live de Achiras y sus redes sociales. Este es un programa de contenidos y informativos o de opinión y informativos educativos y culturales, todos ellos categorizados como A, aptos para todo público. Hoy contamos 21 de octubre de 2019. La emisión en vivo se genera los lunes a partir de las 19 horas. Los días siguientes, es decir, martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 19 horas, son retransmisiones. El jueves, en cambio, a las 7 de la noche, llegamos por esta misma señal con el informativo desde el Cantón Santa Isabel, el noticiero Noti Chavero. Como de costumbre, les hacemos la invitación a contactarnos mediante la línea telefónica 2275-573 y hacernos conocer las novedades que ocurren en su comunidad, barrio, parroquia, etc. Estamos siempre prestos a escucharlos. También puede hacernos llegar sus audios, fotos, videos, artículos de opinión o boletines de prensa o dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Su información es importante. Les recordamos además nuestro correo electrónico que siempre está disponible, eloyperaltaq@gmail.com, o las líneas de WhatsApp 099-990-0099 o 098-488-6690. Contáctenos, sus inquietudes de carácter público son importantes. Las farmacias de turno, revisamos a continuación en Girón, Farmacia Señor de Girón, que está localizada en la calle Córdoba y Luciano Vallejo, el teléfono 2275-210. En Santa Isabel, Farmacia Zoe, en la calle Manabí e Isauro Rodríguez, teléfono 2270-399. En La Asunción, la parroquia La Asunción, Enis Farmacias, en la vía Girón Pasaje, teléfono 2100-250. Atención a los titulares para la presente programación. Tras el paro, a paso lento se recupera el abastecimiento de gas. Se cumplió la primera de 6 semanas de las fiestas y sacrificios al Señor de Girón. A pesar de la suspensión del cobro por mejora, se sigue exigiendo el pago, manifiestan. En San Vicente colocan tanque para normalizar el surtido de agua. Hospital inaugura esta semana el servicio de medicina transfusional. Apertura de la biblioteca municipal aún con futuro incierto. Y esta semana se decide el modelo de gestión del Centro de Revisión Técnica Vehicular. El Hospital de Girón hace la cordial invitación a la ciudadanía, principalmente a las damitas, para el día martes 22 de octubre a partir de las 8:30 en el auditorio del Hospital Aida León de Rodríguez Lara a la charla sobre el cáncer de mama para que la población conozca sobre los factores que incrementan el riesgo de adquirir esa enfermedad y cómo prevenirlo. Por tal motivo, invitamos a todas las mujeres a que se den cita para que se informen sobre este importante tema. De a poco se vuelve a la normalidad luego de 11 días de paralización vividos a nivel nacional. El suministro de cilindros de gas aún continúa causando problemas en la planta envasadora de Cuenca, pues no se logra cubrir el déficit que a nivel de provincia habría sido de 100.000 bombonas. En Girón el gas ha llegado, pero no en la cantidad requerida. Las dos distribuidoras también están laborando con mayor número de pedidos que con lo que cuentan. El comisario nacional de policía indicó que desde la semana anterior han mantenido control en la repartición de cilindros y también control del precio en bodega, que debe ser de $1.60, valor oficial a nivel nacional. También se refirió al precio referencial que se ha mantenido por el servicio a domicilio, el cual debe continuar así, toda vez que el costo del combustible, como es el diésel, volvió a su precio anterior. Durante y luego de la paralización de 11 días a inicios de este mes, en rechazo a las medidas económicas planteadas por el gobierno, se ha sentido la escasez del gas. En Girón, 2 días después de iniciada la protesta, las bodegas ya se quedaron sin el carburante utilizado en la mayoría de hogares. Pues nosotros mismos pudimos, de alguna manera, verificar que ciertamente en el Cantón Girón
ya no había gas, ya no había los cilindros de gas. La situación empeoró y hasta la fecha aún existe restricción por falta de cupos para abastecer a todo el cantón. Claro, en esta semana, pues que ya todo ha terminado, tratamos de normalizar de alguna manera el servicio de gas acá en el cantón Girón. El día martes, a eso del mediodía, pues el gas llegó ya al cantón Girón, pero nosotros teníamos ya la disposición desde la gobernación que se pueda el día martes solo distribuir desde la distribuidora, valga la redundancia, para que las familias puedan de alguna manera abastecerse de estos cilindros de gas que hacía falta para la ciudadanía. En Girón existen dos distribuidores que proveen semanalmente un promedio de 1,000 cilindros. La semana anterior, tras la finalización de la medida, desde el martes empezaron a llegar camiones con el producto. Hubieron reglas para el expendio. De un cilindro de gas por familia. Los cilindros de gas a nivel nacional tienen el mismo peso y el contenido es igual. En la provincia de La Suay, todos envasan en la misma planta. La diferencia radica únicamente en la marca de la distribuidora. Por ende, el costo en bodegas es de $1.60. También es menester y es de conocimiento de las distribuidoras acá en el Cantón Girón, que es en la distribuidora 1.60. 1.60 que tienen que pagar quien obviamente se acerque a comprar el gas en la distribuidora, en la bodega. Pero existe un servicio adicional de entrega a domicilio que antes de la paralización oscilaba entre los $2. Pues también dan un servicio que es el servicio a domicilio. Esto, tengo entendido, se maneja básicamente de acuerdo a la oferta y la demanda de dónde se pueda dejar estos cilindros de gas, ¿no es cierto? Se está fluctuando más o menos un acuerdo entre $2 y $2.25 que se está manejando acá en el Cantón Girón y así lo están haciendo. Si el costo de 1.60 en bodega no se cumple, los ciudadanos pueden denunciar. Deberían de inmediato poner a conocimiento de acá de la Comisaría Nacional o a su vez también denunciar de una línea que se ha puesto a través del gobierno, que es 1.800 lo justo, y de esa manera pues ARSA será el ente competente quien conozca y a su vez mantenga, pueda dar trámite a esta situación y pueda llegar a una solución que beneficie, siempre que beneficie, estimado Eloy, a la ciudadanía. También es menester informar que en las tiendas está prohibido vender el gas, solo en las distribuidoras. El 10 de septiembre, ante reclamos de la ciudadanía por el cobro de los valores de obras de regeneración urbana, por parte del alcalde de Girón, José Miguel Ushka, se dio una suspensión de 60 días al cobro de los valores correspondientes, tiempo en el cual analizarían el sistema de recaudación y cálculo. Veamos este video archivo. Yo tomé esa resolución de cobrar esas contribuciones. Por los reclamos de cada uno de ustedes, he resuelto suspender el cobro de las contribuciones especiales de mejoras de la obra de regeneración urbana del Centro Cantonal de Girón. Suspendo sin recargos a multas ni nada. Por un lapso de 60 días, otorgándolos a los contribuyentes el plazo de 30 días a partir de la presente fecha para que presenten los respectivos reclamos. Los mismos que serán revisados por una comisión. Transcurrido el tiempo, se presentará un informe al Consejo. Para revisar, rebajar, exonerar, buscar los caminos viables para que esa contribución quede dentro de los parámetros. No de caprichos ni mucho menos, sino dentro de los parámetros justos, honrados. O en el transcurso de los 60 días se analice bien la manera como se va a cobrar al Cantón Girón. El cálculo lo realizó una consultoría contratada por el municipio. Nosotros pedimos las planillas, como les comenté, pedí las ordenanzas y el catastro. Esa obra de regeneración urbana está planificado en la zona 1. De la ciudad de Girón. No le puedo dar a toda la ciudad. Esa obra que han hecho, ¿no es cierto?, no está pues dando beneficio a toda la ciudad de Girón. La propuesta de varios ciudadanos no es de evitar el pago, sino clarificar los procedimientos. Si ya hubo la ordenanza de que pagan solamente los frentistas, ¿por qué a última hora
se hace que paguen todos. Las obras se socializan solo cuando ya nos tenemos que cancelar el valor. Eso no es socialización. Hay reclamos de que se está cobrando mejoras ya canceladas. Pero ahora, ¿cuál sorpresa mía que sale 2.165 más? ¿Por qué? O sea, yo quiero saber el por qué si nosotros ya pagamos. Estimados amigos, ¿qué están cobrando de la García Moreno, de estas cuatro calles y el cambio de redes de agua potable? Nada más. No les están cobrando de la regeneración de la Luciano Vallejo. Eso ustedes ya pagaron. Eso se tiene que demostrar que se hizo un cálculo con transparencia. Y no dilaten más, sino explíquenle a la gente cómo y de qué están cobrando. El municipio nos facilitó la información de las planillas que se han hecho los tres contratos complementarios. Sí, se lo han hecho. ¿Que costaba 300 mil la obra? Sí, se vinieron los contratos complementarios y subió el monto. Ya, a los 700 que dice aquí. A mí me dan esos valores como consultoría, ¿no es cierto? Y veo hacia dónde tengo que distribuir el costo. Luego de este plazo, según varias personas que se han acercado a este medio de comunicación, desde el municipio se estaría exigiendo el pago de los valores ante la necesidad de realizar algún trámite. Pidieron las personas que se respete la suspensión concedida. Sin embargo, desde la Dirección Financiera Municipal se dio una explicación al respecto y se pidió que en caso de haber alguna anormalidad se comunique en el respectivo departamento. El 10 de septiembre justamente hubo una asamblea con la comunidad, con el Cantón Girón, sobre el tema de la emisión de la contribución especial de mejoras, en donde se decidió que se iba a suspender el cobro de la contribución especial de mejoras sobre el tema de la regeneración urbana en el centro cantonal de Girón. Pero tenemos emitidas contribuciones especial de mejoras por obras de agua potable y de la regeneración urbana. Como le mencioné, la que se quedó suspendida es solamente de la regeneración urbana. Me imagino que se le está exigiendo el pago de la contribución por las obras de agua potable que se han realizado hace años anteriores. La emisión de la contribución por regeneración urbana se emitió a la zona 1 de acuerdo a la zonificación que tiene el área de planificación. Obviamente abarcan mucho otras calles, toda esa contribución está suspendida el cobro. En todo caso, si es que por alguna omisión que sigan apareciendo en la contribución por regeneración urbana, se ha coordinado ya con recaudación, con tesorería y sistemas para que en ese momento se coordine y se quite del sistema dicha contribución. Bueno, en este tiempo, a partir del 10 de septiembre, hemos tenido reuniones continuas con la comisión que conformó el señor alcalde y con la comisión también que conforman técnicos municipales, y también se ha tenido reuniones con los señores concejales del señor alcalde y también con el consultor, quien en estos días nos tiene que entregar justamente un nuevo cálculo de la contribución de regeneración urbana. En todo caso, estamos prácticamente a 20 días de cumplir el plazo. Se comunicará a la ciudadanía si es que cuál ha sido la resolución que tome el consejo, si es que se reanuda ese cobro o se realizarán los ajustes necesarios sobre el tema de la contribución por regeneración urbana. ¿Ha habido algún acercamiento con la comisión ciudadana también que formaron aquella comisión? Todavía no se han reunido con la comisión ciudadana. Hubo un inconveniente también por este tema de las semanas anteriores, por el paro que hubo a nivel nacional. Entonces un poco se han suspendido algunas reuniones. En todo caso, estamos esperando por parte del consultor que nos ayude con el nuevo cálculo para convocarles a la reunión e informarles cuáles han sido las decisiones que se han tomado. Con respecto a los pagos por los trabajos de regeneración, existen muchos comentarios de la ciudadanía, personas que comentan sobre esta situación
Y lo que más les llama la atención es el precio que se duplicó y que, como ustedes veían en el primer video, aceptaba la persona que de 300 mil aproximadamente se duplicó. Y una de las razones es por la colocación de una gran cantidad de tuberías, de ductos, que entre los justificativos serían peticiones de la empresa eléctrica, de la CNT y otras empresas, por donde van a supuestamente a colocar los cables que cuelgan de los postes en la actualidad, una gran cantidad de cables. Sin embargo, esto no se ha dado. Y en la calle García Moreno, ya se colocó cuando se hizo la regeneración de las veredas en el año 2005, se colocaron también ductos que jamás se los utilizó, es decir, 15 años no se les ha utilizado. Ahora, son 5 años que estos nuevos ductos colocados en la calle tampoco se les utiliza. Existen varios criterios que dicen que se mantenga el precio inicial y que estos valores de estos ductos que no se los utiliza sean cargados hacia las empresas que exigieron que se coloquen estos tubos que, reiteramos, de nada sirven, que de ningún servicio están prestando. Si van a cobrar, pues en todo caso que se los utilice y que se quite los cables que existen en el centro cantonal y se utilice esto. Caso contrario, la ciudadanía está pagando por algo que no sirve, algo que no se lo utiliza, algo que, reiteramos, en la calle García Moreno es la segunda vez que colocan. Entonces, la ciudadanía, ¿qué está pagando? ¿Quién está haciendo estas planificaciones que a la final no paga el planificador, sino el usuario, las personas, los frentistas que están yendo a cancelar durante 10 años por trabajos, por obras que de nada van a mejorar su calidad de vida, que de nada en nada van a ayudar al mejoramiento? Entonces, considerar todas estas situaciones. Si no sirve, ¿para qué se paga? Vamos a dar lectura a unos comunicados. El cronograma escolar de Sierra Amazonía se extiende 3 días, para la costa serán 2. Las tareas realizadas en casa durante los días que se suspendieron las actividades escolares se tomarán en cuenta como asistencia a clases. El Ministerio de Educación informa que se recuperarán clases de la siguiente manera. Para la Sierra Amazónica se recobrarán 7 días de la siguiente forma. A. Tareas durante la suspensión de clases. Los trabajos desarrollados en la etapa equivalen a 2 días de clases. B. Aprendizaje autónomo en casa. El aprendizaje desarrollado en esta etapa equivalen a 2 días de clases. C. Asistencia presencial. En esta etapa se recuperan 3 días al final del primer quimestre, lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de febrero del año 2020. Por otra parte, en la costa se recuperarán 6 días de la siguiente manera. A. Tareas durante la suspensión de clases. Las tareas desarrolladas en esta etapa equivalen a 2 días de clase. B. Aprendizaje autónomo en casa. El aprendizaje desarrollado en esta etapa equivalen a 2 días. Asistencia presencial en esta etapa C. Se recuperan 2 días al final del segundo quimestre, lunes 3 y martes 4 de febrero del año 2020. De esta manera, el Ministerio de Educación reitera que la calidad educativa es prioritaria y mantiene su compromiso basado en el respeto, tolerancia, la diversidad y equidad como una oportunidad para todos. El proyecto EFJA de la Unidad Educativa Ciudad de Girón se encuentra en proceso de matrícula hasta el 23 de octubre para las siguientes ofertas: post-alfabetización, básica superior intensiva, es decir, octavo, noveno y décimo año, bachillerato intensivo, primero, segundo y tercer cursos. Los requisitos son tener 15 años o más, documento de identificación, 3 a más años de rezago estudiantil, desglose de notas desde el segundo año de básica hasta el último año aprobado. Estos son los requisitos. Para mayor información, en la Unidad Educativa Ciudad de Girón, en el local número 2, en el antiguo Colegio Rafael Chico Peña Herrera, o al Distrito de Educación 01D03, ubicado en el Infocentro de Girón. A su vez, llamar al celular 098-477-6652 y comunicarse con la licenciada Diana Chinín, docente y coordinadora. Desde la semana pasada, la Cooperativa de Transportes Girón cuenta con una oficina propia en el terminal terrestre. Ello ayudará al servicio de encomiendas tanto de ida como de vuelta.
El horario de atención es de lunes a viernes, desde las 8:30 a 1 de la tarde o 13:00, y desde las 14:00 a 17:30. Y los sábados la atención es desde las 8:30 a 12:30. Repetimos, la Cooperativa de Transportes Girón tiene ya una oficina dentro del terminal terrestre de la ciudad de Cuenca. Hacemos aquí una pausa. Regresamos con ustedes con más informaciones luego de instantes. Andrés Patiño Odontología. Desde el año 2008, nuestra misión es brindar servicios de óptima calidad, enfocados en la educación continua de nuestros profesionales, utilizando equipos de última tecnología, materiales de alta gama, con el fin de mantener una buena salud bucal y fidelizando a nuestros clientes. Y recuerden, amigos, que verte sonreír es nuestro compromiso. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez, ofrece una amplia variedad y cantidad de productos de primera necesidad. Embutidos, carnes, mariscos, bebidas, licores, artículos de aseo, plásticos desechables, de buena calidad y a los precios más económicos. 40 años brindando el mejor servicio. Ventas al por mayor y menor. Además, disponemos de balanceado para animales de granja. Contamos con dos locales para su mayor comodidad. Principal, calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez esquina. Sucursal, avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Búsquenos en Facebook. Teléfono 2275-141. Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez. Solo los mejores productos a los precios más accesibles. Yo amo a mi mascota, la cuido y somos buenos amigos. Y ella también me cuida. Yo quiero a mi ciudad y me aseguro que quede siempre limpia después de pasear a mis mascotas. Además del desaseo, los excrementos en la calle pueden causar enfermedades. Hagamos lo correcto, seamos buenos ciudadanos. Girón somos todos. La belleza de Girón radica en su gente. Carastos. Carasto. 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 Carasto, Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba, la refrescante cerveza artesanal, golosinas, ¡qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Ajengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Ajengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya, nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Los...
se construye la nueva minería. Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez, ofrece una amplia variedad y cantidad de productos. Bueno, y aproveche los lunes dulces de Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez, que ahora llegan cargados de descuentos en nuestras líneas de caramelos, galletas y chocolates. Disponemos de dos locales y para nuestros amigos de Estados Unidos y España, les recordamos que pueden hacer sus compras y cancelar mediante giros. Consúltenos y gustosos les daremos la información necesaria al WhatsApp 099-806-0134. Ya estamos de regreso con más informaciones. La Biblioteca Municipal Fray Vicente Solano del Cantón Girón está ya un año y medio, un poco más, sin prestar su servicio. Ello obedece a que el edificio entró a restauración y continuará en ese proceso por una etapa más. Sin embargo, cuando los arreglos terminen, no está en los planes del municipio que vuelva a prestar el servicio allí la biblioteca, pues se ha destinado otro predio para el efecto, pero las condiciones de este otro edificio están en deplorables condiciones. Por lo tanto, la apertura de la biblioteca es incierta. El servicio al cual se está resumido la biblioteca es a prestar equipo de computación e internet. La biblioteca, antes de ser retirada, estaba en un proceso de tecnificación y, de hecho, todos sus libros fueron digitalizados. Pero por ahora, todo este material se encuentra apilado en una bodega del mercado. Consultamos sobre este tema a la directora de planificación y esto fue lo que nos dijo. Restauración del edificio donde funcionaba la biblioteca. Estamos en etapa de contratación de la segunda parte, lo que es el antiguo edificio municipal, efectivamente en donde funcionaba la biblioteca municipal. Por estos inconvenientes del paro que hubo hace la semana anterior, se nos cayó el proceso. El monto para la construcción de esta segunda etapa es de 31.606.60, sin incluir IVA. Girón no cuenta con biblioteca desde abril de 2019. Girón está contando con biblioteca, funciona en lo que es en la planta baja del Infocentro. Realmente es un espacio en donde está compartiendo con lo que es la zona de emprendimientos, con lo que es el Ministerio de Educación, pero el Girón tiene su biblioteca. ¿Están los libros allí? Bueno, los libros, como le decía, están en lo que es las oficinas del mercado municipal, pero lo vamos a trasladar. En todo caso, tendrían que tenernos un poquito de paciencia como municipio. No, el espacio en donde funcionaba la biblioteca, de hecho, está readecuado, pero va a entrar en proceso de contratación lo que es la segunda etapa, que es la planta baja, y tampoco como municipio tenemos que dar un buen servicio a la ciudadanía, a los niños, para que el espacio sea adecuado y pueda funcionar. ¿Los 7.600 libros están técnicamente embodegados? ¿Corren riesgo de deterioro? Justamente preocupados, como le decía, por el mantenimiento, por lo que están embodegados, se ha decidido que sean trasladados a lo que son las oficinas en donde funcionaba la EMAIC. Lo haremos de la mejor manera para que los libros estén en buen recaudo. Préstamo y computadores y servicio de internet. Están articulados lo que es biblioteca, infocentro, los muchachos se les da servicio en la zona del infocentro, existe todo lo que es el área de internet, entonces, como decía, como municipio se está solventando las inquietudes y necesidades de los estudiantes con ese servicio de internet. ¿Tiene el municipio prioridad en habilitar el espacio que lo han destinado para biblioteca y fecha tentativa? Hicieron el proyecto de restauración de lo que es el antiguo cuerpo de bomberos donado por el Ministerio de Salud Pública. Ahí es en donde va a funcionar efectivamente lo que es la biblioteca municipal. Pero bueno, hay que también ser claros, no es a corto tiempo, va a ser a largo plazo. Nosotros como municipio o como entidades de gobiernos autónomos descentralizados recibimos lo que es un pequeño presupuesto en lo relacionado a lo que son para bienes patrimoniales. Se tiene previsto en el que cuando nos hagan ese ingreso poderlo invertir siquiera en una etapa de lo que sería la biblioteca, lo vamos a hacer por etapas. Como le decía, el proyecto fue ingresado en el periodo anterior, la administración anterior, al seno del consejo, fue socializado y fue aprobado para ese fin. Pero bueno, hay que ser realistas también, no es a corto plazo. Sí.
A partir de enero del 2020, los vehículos, antes de ser matriculados, deben pasar por un chequeo en los centros de revisión técnica vehicular, que por varios años es una obligación, pero cada vez existen prórrogas desde la ANT. En caso de que en Girón y todos los cantones no cuenten con estos servicios, los propietarios de vehículos deberán adquirir o cumplir el requisito en lugares autorizados. El más cercano para Girón está en la ciudad de Cuenca. Desde la municipalidad se ha manifestado desde años atrás que se cuenta con los estudios, pero aún no se ha concretado. Esta semana podría definirse el sistema de gestión, dio a conocer la directora de planificación. Bueno, en atención a la resolución 030 emitida por la ANT como municipio, hemos estado trabajando. El día de mañana, martes, a las 10:30, tenemos ya la reunión con los señores concejales, el señor alcalde, para definir lo que es nuestro modelo de gestión. Y con eso daríamos cumplimiento a lo que establece la exigencia de la ANT. Pero el día de mañana trabajaremos en eso. Yeah. ¿Están elaborando en algún proyecto en conjunto con municipalidades o hacia empresa privada? Bueno, se está coordinando, trabajando, se han hecho varias reuniones con lo que son nuestros cantones vecinos, San Fernando, se ha hecho también con Oña y Navón. Justamente se pretende trabajar articuladamente con ellos. Como les digo, no me atrevo a decir el modelo de gestión, que lo harán ellos, lo haremos nosotros, pero estos días estaremos definiendo justamente ese modelo de gestión y se está trabajando con nuestros cantones vecinos. Estaba conversando con el sindicato de choferes. ¿Qué pasó de esa planificación? Bueno, la ley no nos permite, no nos faculta que el sindicato de choferes pueda ser juez y parte a relación de que ellos puedan de pronto llevar a cabo lo que sería el centro de revisión técnica vehicular. Entonces eso está descartado por el momento porque no es permitido por la ley. O sea, ¿con el sindicato no? No. En los próximos días les estaremos dando a conocer ya el modelo de gestión con el cual nosotros como municipio trabajaremos y cuáles son los municipios vecinos que se han sumado o se van a acoplar a la propuesta nuestra como municipio. Pero se va a dar ya un pronunciamiento final antes de fin de año, puesto que cada vez se viene dando largas y no hay una solución ya que se presente para la ciudadanía definitiva. Nosotros tenemos, bien le dijo usted, estimado Eloy, hasta fin de año nosotros tenemos que definir ya nuestro modelo de gestión. O sea, ya ni así nosotros como municipio que pretendemos estirarnos un poco más de plazo, no lo vamos a poder porque la ley ya no nos permite. O sea, nosotros tenemos que ya definir el modelo de gestión estos días para dar a conocer a la ANT. En otro orden de informaciones, el 24 de octubre el Hospital de Girón se convertirá en la primera entidad en su categoría dentro de la cuenca del Jubones que contará con el servicio de medicina transfusional, un proyecto que fue apoyado y trabajado por la ex reina Erika Sigüenza. Veamos. Quisiera hacer una cordial invitación el día jueves 24 de octubre a las 10 de la mañana en la sala de sesiones del Hospital Aida León de Rodríguez Lara, donde vamos a realizar la inauguración del depósito de sangre. Claro, se va a inaugurar este día jueves el servicio de medicina transfusional, que fundamentalmente es un depósito de sangre. Gracias al apoyo de toda la comunidad, Erika en su reinado, también el Ministerio de Salud Pública, y como promocionábamos para el apoyo a sí mismo, pues contamos ahora con este servicio que va a ser indispensable para todos los casos en donde que tengamos pacientes que cursen con cualquier tipo de sangrado, especialmente las maternas, especialmente los accidentes de tránsito, esta vía que es un poquito compleja en lo que es el tránsito en días feriados, a veces los pacientes se complican con hemorragias. Entonces ya vamos a tener siempre un stock de disposición de sangre y todos sus demás componentes para que estos puedan servir en forma inmediata para nuestros pacientes. Eso era una motivación que tuvimos para trabajar y que ahora ya se ve concluido en este depósito con todos los equipos, también con el personal que va a estar hecho a cargo de este depósito, y realmente un agradecimiento y un trabajo arduo
Y yo digo que será realmente inaugurado cuando ya pasemos la sangre al primer paciente que lo necesite. En lo que es los hospitales básicos, nosotros somos el primer hospital en lo que es en la cuenca del río Jubones con tener este depósito de sangre. De hecho, también se van a apoyar por ahora los cantones de Santa Isabel, de Pucará, de San Fernando, incluso de Navón, Oña y La Ponce Enríquez, porque somos el primer hospital básico de la zona, de lo que es este sector, que vamos a contar con el depósito de sangre. No solamente es Girón, sino todos estos sectores que se van a ver beneficiados de nuestro depósito de sangre, los pacientes. En este momento ya contamos con el depósito de sangre. Contamos con los hemocomponentes almacenados en el mismo, listos para ser transfundidos a nuestros pacientes en el momento en que ellos lo ameriten. Se va a realizar lo que llamamos el servicio de medicina transfusional, es decir, ese hemocomponente va a estar listo con la tecnología que amerita para poder transfundir y poder nosotros realizar lo que se denomina la hemovigilancia transfusional. Es decir, esa sangre va a ser directamente transfundida en nuestros pacientes con una vigilancia constante para salvar la vida de aquellos que lo necesitan. El día jueves realizamos el acto inaugural con la presencia de las autoridades zonales de salud y también con las autoridades locales de aquí del Cantón Girón que nos han aportado, que nos han apoyado. Y recuerden que el mejor sistema de internet banda ancha mediante fibra óptica aquí en el Cantón Girón y en Santa Isabel, usted solamente lo puede solicitar en las oficinas de Girón TV y Chavero TV. Acérquese y conozca de nuestras promociones. Hacemos una pausa publicitaria y ya regresamos con ustedes. Tengo un adaptador en el cual usted puede ver toditas sus novelas y programas de televisión. ¿En serio? En serio, paisana. Conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita, $100 nomás cuesta. Un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana, vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para todas tus novelas. Alto, 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 alto. No te dejes estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. ¡Alto! No seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Girón TV y Chavero TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chavelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón. Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Yo amo a mi mascota, la cuido y somos buenos amigos. Y ella también me cuida. Yo quiero a mi ciudad y me aseguro que quede siempre limpia después de pasear a mis mascotas. A más del desaseo, los excrementos en la calle pueden causar enfermedades. Hagamos lo correcto, seamos buenos ciudadanos. Girón somos todos. La belleza de Girón radica en su gente. ¡Carasto! 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 ¡Carasto!
¡Carasto! Jamay Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba. La refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. Bueno, y en el ámbito deportivo, una verdadera fiesta se vivió el pasado sábado en el Museo de Deportes Esteban Lucero, en el arranque de la primera fecha del campeonato clausura del fútbol sala nacional. El equipo de la academia fue alentado por sus seguidores, quienes acudieron a hacer la barra en el inicio del campeonato. Danza, música, como ustedes podrán apreciar. El rival de turno fue el equipo de Atlético Galápagos, muy recordado en Girón por los acontecimientos dados hace varias semanas, por cuanto el equipo sin haberse presentado y con tal logró goles de diferencia suficientes que lo permitieron pasar a la siguiente fecha, es decir, en la mesa pasaron a la siguiente. En la categoría sub-20, los dos elencos empataron a 4 tantos. Por bando. Mientras tanto, en la categoría absoluta, la historia fue diferente. Los dos equipos, Atlético Galápagos y la Academia, que empezó perdiendo, pero el resultado al final fue de 6-2 a favor del equipo Achira. Una ventaja muy considerable, dado las circunstancias y el rival que en su haber tiene muy buenos jugadores. Con esto el equipo de la Academia cumplió su primer partido como anfitrión y ganó los 3 puntos. El segundo partido se jugará este sábado y le toca hacer de visitante, pero el equipo rival, es decir, el equipo de la Unión de la Ciudad de Cuenca, ha solicitado el escenario gironense para hacer de local. Por lo tanto, el cuadro de la Academia jugará en su coliseo, pero como si fuera visitante. El compromiso está pactado para las 14 horas, la categoría absoluta, y para las 16 horas, 4 de la tarde, la categoría sub-20. Invitados todos a estos encuentros. Bueno, y en Girón estamos viviendo la primera semana de las fiestas y sacrificios en honor al Señor de Girón, fiesta que durante 6 semanas se estarán cumpliendo. Invitados a toda la ciudadanía que nos escucha a vivir de las mismas. Vamos a observar un poco de las celebraciones y como también las opiniones de ciudadanos, el sacerdote y otras personas. Un año más que empezamos con estas festividades que durarán 6 semanas. Es el primer año que voy a experimentar estas festividades. Y quiero de corazón decirles a ustedes, pues, esta fiesta de devoción al Señor, trabajaremos para que crezca más. Uno de los grandes objetivos de toda festividad es que crezca la fe, el amor al Señor de Girón. Todas las actividades que estamos haciendo es en torno al Señor de Girón. Que el centro de las festividades es el Señor de Girón, que conoce la realidad de este cantón, que conoce la realidad de cada uno de nosotros, en qué situaciones estamos. ¿Sabe qué significa mucho? Porque es lo que es el catolicismo. Uno es religioso, cree en Dios, y hay muchísima gente creyente en Dios, gente de Estados Unidos que viene, que ellos luchan por coger una fiesta. A mí mismo me han rogado cuántas personas que ayuden a coger las fiestas un año, pero están cogidas ya hasta muchos años después, hasta 2020, 2025, están cogidas algunas fiestas que no hay límite de coger, porque es la fe a nuestro Señor de Girón.
El preparativo es largo e incluso arreglan las casas. Yo por eso he dicho muchas veces que muchas personas dicen que lucran pocas personas aquí en las fiestas, pero yo digo que no, porque va desde un arquitecto, desde un doctor, desde un ingeniero, todos, porque incluye todo va aquí, banda, DJ, se mueve toda la economía bastante de nuestro cantón. Días que no son festivos aquí, Girón es un poquito medio decaído, pero comienza octubre, noviembre, diciembre, hay bastante concurrencia de gente, bastante negocios que vienen acá, entonces nuestro Girón va creciendo. Entonces es la fe, el nacimiento pasa en esta fiesta, señor Girón. Es como han dicho muchas personas que no les interesa, ellos gastan a 30, 40 mil dólares por fiesta, pero que no les interesa porque cuando ellos cogen, el trabajo se les duplica o se les triplica, cosa que ellos en poco tiempo ya sacan el dinero que invierten. Bueno, a pesar del paro, creo que lo estamos tratando de llevar adelante de la mejor manera. Todos somos devotos del señor de Girón y pues lo que le pedimos nos concede y por eso estamos siempre aquí celebrándole. Realmente el señor de Girón es el señor que hace, el señor de las aguas, que ha hecho tantos milagros a la gente del extranjero, a la gente de aquí, a mí mismo. Yo tengo, digamos, bastante devoción al señor de Girón y por eso me siento el hombre más orgulloso como gironense y estar en estas tradiciones, que es bonito la fiesta de los toros. ¿Sabe que lo que hace falta un poquito aquí es la unión de las autoridades, tanto policía, comisario, todas las autoridades? Igual hicimos una reunión aquí con el padre, pero francamente no se cumplen ciertas cosas y eso me llama la atención. O sea, todo es bonito, pero digamos, ya que no se exageren en el licor, eso es lo, porque eso es lo mejor, digamos, que la gente se abstenga de tomar, porque usted sabe que uno ya no se actúa con los cinco sentidos. Que el reto también un poquito se limite en las expresiones, porque ofende a las personas, ofende a las señoritas maceteras que vienen, muchas de Estados Unidos, muchas vienen de acá, porque mucha gente viene el hoy de aquí, de cómo estamos, de otras partes, queremos demostrar cultura en nuestro cantón. Mientras yo tenga uso de razón, yo seguiré viniendo hasta mis últimos días, porque la fiesta es algo hermoso. A mí me atrae, por ejemplo, póngase la corrida de los toros, que es el día sábado, el día sábado por la noche es los castillos, el domingo el reto, la loa, el lunes es aún mejor todavía porque vienen los castillos, las vacas locas, la tradición de los caballos, las comparsas, es bonito. Yo me siento satisfecho como gironense que soy. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Bueno, y antes de finalizar, vamos a hacerlo con arte, con música. En esta ocasión, No te alejes de mí, de la autoría de Aníbal Vaca. Les traemos el tema No te alejes de mí, interpretado por la Big Cumbia Band y Andrés Valencia. No te alejes de mí, vida mía, yo te quiero. Comprende que sin ti yo ya no podría vivir. Este amor me está volviendo loco, que no puedo soportarlo más. Compréndeme, cariñito mío, no te alejes, no me hagas sufrir. Te entrego mi alma y vida entera.
prometo hacerte muy feliz. No te alejes de mí, vida mía, yo te quiero. Comprende que sin ti yo ya no podría vivir. Este amor me está volviendo loco, que no puedo soportarlo más. Compréndeme, cariñito mío, no te alejes, no me hagas sufrir. Yo te entrego mi alma y vida entera, te prometo hacerte muy feliz. Está volviendo loco, que no puedo soportarlo más. Compréndeme, cariñito mío, no te alejes, no me hagas sufrir. Yo te entrego mi alma y vida entera, te prometo hacerte muy feliz. Bueno, les recordamos que mañana a partir de las 9 de la mañana en el Hospital de Girón se dará una charla sobre el cáncer de mama. Invitadas todas las damitas principalmente a acudir a este acto. Para el día jueves, en cambio, se planifica la inauguración del Laboratorio de Medicina Transfusional también en el Hospital de Girón. Invitada también la ciudadanía a este acto relevante. Y el día sábado, 14 horas, en el Coliseo de Deportes, el compromiso de la Academia versus la Unión por el Fútbol Sala Nacional. Invitados todos también a este evento. Con esto nos despedimos. Gracias por su amable sintonía. Hasta el próximo día lunes.